Bien, aquí estamos con el embrague, el paquete de embrague de esta caja de transmisión del montacarga, correcto. Entonces, lo que estábamos viendo es cómo trabaja el conjunto del embrague. El conjunto del embrague tiene dos paquetes de discos diferentes. Uno, que son los discos de asbesto, los encargados de hacer el acoplamiento, y otro conjunto de discos que son los separadores, que serían unos discos metálicos de fricción, o sea, quiere decir que tienen unas marcas, ¿correcto? Entonces, los discos de asbesto son los que estamos viendo aquí en el medio. Estos son los discos que van a ir acoplados en el engranaje principal, que están girando siempre cuando el eje está girando, está encrochado con el engranaje, está girando siempre en vacío, siempre está girando, ¿correcto? Está girando en vacío. Entonces, solamente tiene los dientes y esas muescas que encrochan con esto, más no con el paquete. En el paquete gira libre, está liberado. El otro conjunto de discos son los que tienen las muescas aquí afuera, que son los que ya van a hacer la fuerza, ¿correcto? Como separadores. Entonces, estos señores solamente tienen la muesca aquí en el exterior, más en el interior, en el interior es liso. Entonces no lo vemos aquí, por eso que hay un espacio entre diente a diente, ¿correcto? Entonces no lo vemos ahí, ¿ves? Hay un espacio entre diente y diente. Entonces, ahorita si yo lo pongo a girar, solamente gira el disco de asbesto y el disco este queda móvil. Entonces, si yo sujeto el paquete y giro el engranaje, ¿ves? Solamente gira el engranaje, ¿correcto? Al momento de yo suministrar presión por el sistema, este conjunto de embrague va a estar sometido a presión hidráulica. Por eso es importante los sellos que tiene acá. Entonces, al momento de meter la presión hidráulica, este señor se comprime. Entonces, va a ser de que el disco de asbesto más el separador se haga un solo paquete. Entonces, empieza a girar completo. Todo el paquete empieza a girar. ¿Correcto? Ese es su funcionamiento. Entonces, yo quito la presión hidráulica, este señor nuevamente se libera y el sistema empieza a girar libremente. ¿Correcto? Y así para ambas marchas. Esta es la marcha de adelante, el otro es la marcha de retroceso, en ese mismo sentido. Entonces, el sello que está en el interior es importante porque va a permitir que sea hermético, la fuerza sea mayor. Si hay fuga de aceite, pues este señor va a empezar a patinar porque ya no va a agarrar completamente. ¿Correcto? ¿Quedó claro hasta ahí? Genial. ¿Alguna pregunta más? No. Excelente. Muy bien. Gracias por ver este video. Les invito a suscribirse, a compartir. Y si tienen alguna sugerencia, alguna idea para hacer otro video, comenten. ¿Okay? Vamos a continuar. Entonces, esta sería la segunda parte. Vamos a desarmarlo. Ahora retiramos el seguro, el seguro principal. Y vamos a sacar la tapa. Es una tapa, ¿no? Es el primer separador, como vemos, ¿no? Y está liso también, eso también no ayuda, ¿no? En el trabajo, está liso. Hay que meterle una, así como se hace el bruñido en los cilindros, mira. Este sería el embrague, también está cristalizado, ¿no? Este es el asbesto. Entonces, este es el que va a adherirse, este es como el embrague del carro, como el freno, ¿no? Esto se adhiere, se forma un solo paquete también. Está liso, obviamente, por recalentamiento. ¿Ves? Vamos a sacar otro conjunto, mira. ¿Cómo es? Solamente se agarra en el centro, ¿ven? Y este señor no se agarra en el centro, ¿ven? Nada, ¿correcto? ¿Dónde se agarra? Se agarra en el exterior. Se agarra aquí afuera, ¿no? ¿Ven? ¿Tiene posición? No tiene posición. No te preocupes con marcarlo. Esto va a ir en cualquier posición. Lo que hay que fijarnos sí, es que tenga la aspereza suficiente. Mira, acá ya tiene, ¿ves? Mucho desgaste. Es más, cuando ya tiene demasiado desgaste, esto todavía se puede, en una emergencia, se puede calzar, se puede adherir una, adicionar un separador más, ¿no? Así están, todos están muy lisos, obviamente por el trabajo, ¿no? Ahí están todos los discos y es igual en la otra parte. Ahí está, vamos a ver, salió todo, ¿no es cierto? Correcto, ahí está el resorte y ahora vamos a culminar de armar. Bien, esas son las dos partes del disco de embrague. Los sellos ya no sirven, hay que cambiarlo, por eso que estamos haciendo el mantenimiento, porque ya no tiene hermetismo, hasta que fuga toda la presión, y cuando está sometido a la presión hidráulica, esa fuga hace que pierda fuerza, pierda potencia, y tal. Es su trabajo. Aquí está con discos, y acá está sin discos. ¿Eh? Muy bien.